bastante amada. Fue a buscar a un dragón que vivía en bosque de anguilas. El dragón era muy grande y además echaba fuego. Pero Florinda exclamó: ¡No le das nada, te quiero! Y muy amigos se hicieron Florinda y el dragón y empezaron a vivir juntos en un viejo caserón.